conseguir, pero vamos a trabajar un poco lo que sería abdominales, hacer solamente las demostraciones de qué tipo de ejercicio podemos hacer, ya sea como principiante o como avanzado. La diferencia entre principiante y avanzado, solamente lo que vamos a hacer es que vamos a intensificar los ejercicios, sea con más repeticiones o agregando más peso. En este caso lo que voy a hacer es unos conteos y le voy a hacer un collage de ejercicios que podrán utilizar. Voy a hacer unos cuantos acá con pesas de 10 libras y voy a utilizar dos tipos de pesas diferentes para a quien se le acomode más cómodo, la forma en la que la vaya a utilizar, lo haga de su manera. No queremos que nadie se lesione. Recuerden que el ejercicio es una rutina que se hace constantemente para lograr en un tiempo prolongado un resultado. No podemos querer en 3 días tener unos hábitos, no queremos tener en 3 días lograrlo todo. Tenemos que hacerlo de una manera gradual, pero preservando lo que es la seguridad y la salud. Por ejemplo, tenemos dos maneras. Vamos a hacer ahora mismo el que le llamamos el leñador. Cogemos con esta mancuerna la mano derecha, la palma hacia abajo, y podemos abrir nuestras piernas para flexionar acá, de manera como si fuéramos a tocar con la pesa nuestro hombro, y bajamos procurando que el brazo izquierdo, en este caso, quede recto, y hacer un movimiento de derecha a izquierda, procurando que mi brazo izquierdo quede recto, que no quede encogido, y en dirección a mi rodilla izquierda. Por ejemplo, hago acá, cuando giro, debo girar todo de mi torso hacia arriba, girar completamente, mi pierna se queda lo más fuerte posible para que gire la cintura más que todo, y tengo que hacer apretar, suelto aire, aprieto para bajar, suelto aire, aprieto para bajar. Por ejemplo, vamos a hacer un conteo de 15 repeticiones. Esto lo hacemos en por lo menos 3 secciones de 15 a 20, depende de la intensidad que tú quieras. Si quieres marcarlo muy, muy marcado, tienes un poco de grasa abdominal, te recomendamos que hagas más repeticiones para que se caliente más la piel y queme más la grasa. Si ya tienes tu piel con pocos niveles de grasa, puedes hacerlo un poquito más suave para que lo combine con los demás ejercicios. Agrégalo siempre tu rutina de ejercicio para abdominales. Voy a comenzar primero para el lado izquierdo. Y acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacerlo para la izquierda. Puedes poner tu cronómetro en 1 minuto. Puedes intentar hacer 1 minuto cada lado. Pero así es muy interesante. Vamos acá. Con este disco, es un disco de 10 libras, tiene el mismo peso que la mancuerna, solo para quienes le acomode más, lo puede hacer de esta manera. Agarra acá y los brazos quedan extendidos, los pulgares quedan encima del disco. Aquí. Lado.
Ahí lo puede hacer durante un minuto, cada lado se lo tira así, o también lo puedes hacer por lo menos 15 repeticiones, 3, 4, 6, depende del estado de ánimo, depende de qué te quieres lograr, sobre todo manteniendo tu espalda recta. Entonces, también vamos a hacer el giro para trabajar los oblicuos. Por ejemplo, tú giras y no deben estar fuertes, firmes, y lo que vas a hacer es practicar de aquí a aquí, va a trabajar los oblicuos. Gira, vamos a hacerlo de esta manera, pero con la mancuerna, agarra acá, lo que hace es que tu codo quede despegado a tu cuerpo, la mancuerna debe quedar despegada a tu cuerpo, no te la cargues, no la puedes cargar, para que tu cuerpo también soporten tus hombros, soporten el peso de la mancuerna y también trabaje tu cuerpo, se caliente más tu cuerpo. Lo que hacemos es 7, 8, 9, 10. Ahí solamente hicimos 30 repeticiones, aquí es suave, pero si tú haces 3 series de 30, tu abdomen va a comenzar a sentir el ejercicio. Vamos ahora a hacerlo con el disco. En este caso, lo hago así. Puede ser de 15 libras, de más libras, pero generalmente lo que queremos es que tú logres hacer el movimiento de manera correcta para que involucre la mayor cantidad de músculos. Aprieta tu abdomen y giras. 1, 2, 3, 4, 5. Mantienes tus pies firmes, no levantas el talón para que tu cuerpo gire solo en tu torso, lo más posible. Que tu parte inferior del cuerpo se mantenga firme y solo gires la parte superior. Seguimos acá. Con este disco, pero desde el suelo. Ahora vamos a pasar para acá para ver qué podemos hacer con esta área de los abdominales. Entonces, ahora hacerlo aquí. Vamos a hacer unos abdominales en este lado. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos primeramente a levantar nuestras rodillas. Vamos primero a calentar nuestro abdomen. Ya está caliente por lo que estamos haciendo ahora, pero supongamos que vamos a hacerlo por primera vez en este ejercicio y que iniciaremos la rutina con este. Nosotros lo que hacemos es que subimos las rodillas. Veo que subimos las rodillas hasta nuestro pecho, ya comenzamos entonces a extender las piernas hasta la mitad. Luego que ya le extendemos hasta la mitad, que tenemos ya nuestro cuerpo caliente, entendemos que estamos óptimos para hacerlo ya de manera profesional, entonces subimos nuestros pies rectos desde abajo hasta arriba, lo más que podamos. Vamos a ver cómo es. Primero comenzamos. Sube la rodilla, baja.
está trabajando bien, no tiene ningún dolor hasta ese momento. Ahora vamos a trabajar subiendo los pies hasta la mitad, o sea, hasta esta altura aproximadamente, no más de ahí. Hay que estirar mucho la espalda, estirar la zona lumbar, estirarla bastante. Y hacemos ahí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ahora vamos a darle hasta arriba. Tenemos 30 repeticiones. 10 suave. 10 promedio. Vamos a hacer 10 más intensas. Por lo menos, en este caso voy a hacer por lo menos hasta 20 que pueda. Voy a hacerla, estamos haciéndolo como una demostración para que vean este tipo de ejercicios. Podemos utilizar para quemar grasa abdominal. Aún no me falta quemar bastante grasa abdominal, porque también hay que combinar una buena dieta. El ejercicio funciona, pero la dieta debe acompañarse también. Vamos a ver. Entonces, desde acá voy a coger hasta arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ahora, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 más. Ahí se siente ya. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora vamos a trabajar un poco ahora como sería abdominales. Vamos a hacer un poco de plancha, bien, plancha, un poco de movimientos laterales, más movimientos laterales. Vamos a utilizar las ruedas. Le voy a ir mostrando en el próximo video por lo menos 2-3 posiciones o rutinas más que podemos utilizar para comenzar a quemar esta grasita que nos queda. Feliz tarde, nos vemos en el próximo video. Un momento.